Hola panitas, ¿cómo están chicos? Hoy me van a ver eufórica con este tema. Así es, señores, porque Ricky Martin junto a Christian Nodal, Fuego de Noche, Nieve de Día, este temón que hace muchísimos años que no escucho. Me traerá muchos recuerdos, sépanlo. Así que, nada, comencemos porque estoy muy emocionada de volver a escuchar este tema renovado, por así decirlo. No, es que ya ni bien, no, es espectacular. ¿Cómo hace, señor, para estar cada vez más guapo? No, es que... Ay, Ricky. Se habría escuchado temas de él cuando era chica. Antes de que empiece a amanecer. Chicos, quiero aclarar que solamente estos temas los escuchábamos simplemente en la radio 500 veces. 500 veces, porque literal todo el mundo pedía este tema. Y cómo ha entrado, espectacular. ¿Ha cambiado algunas partes? Obviamente sí. O no va a ser lo mismo que el otro video, ¿no? Que el otro tema, que el antiguo. No es como el original, pero ahora, hasta ahora me gusta. Los violines, señores, los violines que suenan ahí, por favor. Vamos, Ricky. Ah. Y dice... Ah. No esperaba esta entrada de Chris tan rápido. Chicos, literal, como entró él, así era como, o sea, la voz de Ricky en la canción original. Obviamente que Chris la va a cantar a su manera, pero las trompetas de encima se escuchaban. Eran las trompetas, ¿no? Me encanta cómo entró Chris. Espectacular. Paren, stop, antes, sí, porque tengo miedo del copyright, chicos, lo lamento. Las trompetas, el video, no, Ricky, literal, ¿qué se ha pasado con este tema, con este video? Ricky en la parte de fuego, Nodal en la parte de frío. Sí, chicos, me emociona todo, estoy como muy eufórica, muy emocionada, no, es increíble este tema. No, esto es una obra de arte, chicos, es espectacular, man. Suenan tan increíbles que además en el video tiene partes en el cual en el original no estaban. Y hoy día, nada, con la tecnología, con los efectos que hay, haber traído este tema, una bomba. No, literal que lo sé como corno hace Ricky para estar cada día más sexy. Lo tengo que decir, chicos, o sea,
Me encanta porque en la parte que canta Nodal es muy mexicano y es fascinante eso. Y realmente se acoplaron muy bien todo. O sea, no es como, no sé cómo explicarlo. No es como que estás escuchando dos temas distintos. Loca la mía, solo una vez, loca ironía. No, 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 podemos apreciar la calidad del video hoy día y amo el hecho de que, o sea, de que estén volviendo los temas de antes. No sé, que, por ejemplo, no sé, Luis Fonsi, Luismi, Cristian Castro, no me quiero olvidar de ninguno, de los que se escuchaban muchísimo, pero muchísimo antes. O Camila también. No, 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 no. Que traigan estos remix. Posta. Amamos. No, 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 no. Increíble. No, las tomas encima. Ay, por favor, señor Ricky Martin. Espectacular, chicos. ¿Qué quieren que les diga? Necesito ahora mismo que vuelvan todas las baladas de los 90. Por favor, te lo pido. O sea, no, no, me encantó el video, la colaboración. Son dos voces tan increíbles. Con un registro vocal espectacular. No, no tengo más nada que decir, chicos. Me re encantó. Y entre la original y esta. Y no sé, chicos, porque la original y la original, pero. Esta me encantó, ¿eh? Me encantó muchísimo. Así que no puedo elegir a ninguna de las dos. Me encantan las dos. No tengo más nada que decir. Nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video. Pero hasta entonces no deje de sonreír y disfrutar la vida. Bye.